Hola, hola espartanos, bienvenidos a Disney Magical World 2. Bueno, lo primero que quiero decir, ¿vale? Es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a tarjetas de realidad aumentada. Con estas tarjetas de realidad aumentada, al escanearlas, podéis conseguir conjuntos para el personaje. De hecho, ahora mismo Spaltino lleva el conjunto. Vale, vamos a la sección de conjuntos y tenemos pues aquí conjunto completo. El conjunto completo es en realidad lo que es la ropa, que se llama conjunto peludito Univiar. Qué bueno. Y luego tenemos como complemento el peluchito que lleva, ¿vale? Que hay varios. Tenemos este. No, esto no. ¿Vale? O sea, tenemos varios de estos. Así que los puede llevar. Lo guay es que lo ponéis y entonces forma un conjunto completo para que los ciudadanos pues os den likes y esas cosas. Bueno, ya he hecho algunas cositas. Pero ahora Jensi nos va a dar la varita. ¡La varita de poder! Lo típico, lo típico. Y digo, bueno, pues vamos a grabar esto. No tenemos abierto ningún mundo especial. Pero digo, bueno, al menos Jensi ya nos está dando algo que mola. Vamos allá, a ver qué nos cuenta. Pues nos contará lo mismo que en el primer juego. Ya estás aquí. Mi nombre es Jensi. Soy quien te ha mandado venir. A ver, enséñame tu cara guapa. Tu cara guapa y sexy. Mírate, qué guapo y qué sexy. ¡Ay! Te he convocado por una razón. Este mundo está siendo atacado por unos fantasmas muy problemáticos. Aparecen aquí y allá, causando multitud de contratiempos a los lugareños. He pasado muchos años observando su comportamiento. A pesar de mis esfuerzos, aún no tengo la certeza de qué son o cuál es su procedencia. Sin embargo, he hallado remedio para deshacernos de ellos. Solo el poder de la magia brillante logrará que se alejen para siempre de estas tierras. Mas solo unos pocos pueden practicar este tipo de magia tan especial. Es esencial tener un buen corazón y creer que los sueños pueden hacerse realidad. Disponer de un espíritu tenaz y no abandonar nunca también son cualidades nada desdeñables. Es posible que no te hayas percatado, Spaltino, mas tú eres una de las pocas personas que puede invocar esta magia, pero solo podrás obtener este poder si portas una varita mágica. Por tanto, Spaltino, toma esta varita mágica. Utiliza el poder que albergas en tu interior para auxiliar a este pueblo desdichado. Vale, ok. En primer lugar, tendrás que acudir al sótano del castillo. Escucha las súplicas de aquellos azotados por el terror de los fantasmas y emplea tu magia para socorrerlos. En la zona norte de la plaza encontrarás un acceso para adentrarte en el sótano del castillo. Un guardia custodia la entrada en todo momento. Dependemos de ti, Spaltino. ¡Chon, chon, chon! ¡Has conseguido una pegatina! Bueno. Bien, me gusta. Vale, yo con mi osito. Bueno, ya sabéis, yo el juego lo he pillado en el pueblucho donde vivo. Y entonces no me han dado los trajes DLC de Frozen Fever. Pero como tengo un amigo que trabaja en game, le he dicho, oye, a ver si me puedes conseguir los trajes, por favor. Así que a lo mejor con suerte vemos en unos días a Spaltino vestido de Elsa o de Olaf. O de Ana. Los trajes son, como os he dicho, de Frozen Fever. Y entonces son los de verano, ¿vale? Lleva los trajes de Elsa y de Ana de verano. Y Olaf, pues Olaf. No tiene misterio, es Olaf. Entonces, a ver si hay suerte y me puede dar un código. Para que lo veamos. Para que veamos cómo le queda a Spaltino. Ah, yo os quería hacer una pregunta. De hecho, lo quería hacer en el primer vídeo. A ver, espera. El acceso no está permitido más allá de este punto. Y eso va por ti. Hay fantasmas ahí abajo. A esas traviesas criaturas les encanta escaparse con los objetos más preciados de la gente. ¿Te envía el maestro Jensid? Ya veo. Acepta mis disculpas. Ten cuidado con esos fantasmas, ¿me has oído? Vale, el panel de episodios es tu punto de partida para diversas aventuras. A medida que reúnas pegatinas podrás acceder a nuevos episodios. En ocasiones, al completar un episodio se desbloquearán aún más. Antes de comenzar una aventura podrás consultar qué objetos encontrarás en ella. Bastante interesante.
Chon necesitan ayuda. Chip y Chop están buscando algo cerca del sótano del castillo. ¿Por qué no vas a ayudarlos? Bueno, vale. A ver, he puesto a utilizar el equipo recomendado. A ver si me ponen pelotillas o algo. Episodio 1. A ver, cuando no haya texto, hablo de lo que os quería comentar. ¿Qué hacemos ahora, Chop? No lo encuentro por ninguna parte. He mirado en las estanterías y cajoneras del taller, incluso en las camas y en la bañera, por si acaso. ¡Uf! ¿Crees que le habré robado un fantasma? ¿Eh? ¿Y tú quién eres? ¡Ya sé! Tú eres el chico que acaba de mudarse, ¿no? Donald estaba hablando de ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! Deja que nos presentemos. Hola, soy Chip. Encantado de conocerte. Me encanta. ¡Ay! Yo soy Chop. Es un placer. Siempre me ha gustado más Chop. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas el Faltino? ¡Encantado de conocerte! Tenemos un taller en la calle del castillo. Allí fabricamos muebles. Aunque ahora mismo está cerrado. Ha desaparecido una rueda dentada a nuestra máquina. La hemos buscado por todas partes y nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Puede que los fantasmas estén detrás de esto. No podemos abrir el taller sin esa rueda dentada. Pero no quiero tener que bajar ahí para buscarla. Yo me encargo, Cho. ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¿Dices que buscarás en el sótano del castillo por nosotros? ¿En serio? Pero la gente dice que está lleno de fantasmas. Aunque es el único sitio en el que no hemos mirado. Sería una gran ayuda, Espartino. ¡Gracias! Ya lo sé, se me da muy mal poner voces. Hago lo que puedo. Bueno, vamos allá. Si os he dejado sordos, lo siento. A culpa es de Chip y Chop. Chip and Dale, en realidad. Comienza la aventura. Derrota a los malévolos fantasmas con el poder de tu magia brillante. Pulsa el botón A para lanzar tu magia. Púlsalo repetidamente para lanzar más rápido. Recoge los orbes naranjas que los fantasmas dejan caer para recuperar puntos de salud. Allí voy. Cada vez que derrotes a todos los fantasmas que hay en una etapa en la aventura, conseguirás una piedra mágica roja. Hay muchas maneras de conseguir más piedras mágicas durante una aventura. Si recoges muchas, algo bueno ocurrirá al final de la aventura. ¿Mola? ¿Mola? Si el camino está bloqueado, derrota a todos los fantasmas. Para acceder a la siguiente etapa, tendrás que colocarte sobre el portal. Vale, ahí hay un tesoro. Bueno, pues lo que os estaba comentando, ya que nos ponemos ahí con cositas de estas. Que yo os quería preguntar, ¿no? Porque esto obviamente es Disney. Disney Magical World nos va a llevar por diferentes mundos Disney. No todos, pero bueno, algunos de ellos. Y yo me preguntaba, ¿cuáles son vuestras pelis favoritas de Disney? ¿Vale? No me digáis todas, no me digáis un top 50, que no hace falta. Sino, yo que sé, vuestras 3, 4, 5 pelis favoritas de Disney. Bueno, pone, pulsa el botón I para lanzar un poderoso hechizo mágico. Los hechizos consumen puntos mágicos. Usa estos hechizos para atacar a más fantasmas de un plumazo, ¿vale? Yo como ya tengo una edad... ¡Ay, qué bonito! Recojo estrellas azules para recuperar tus puntos mágicos. Pues como yo ya tengo una edad, pues mi peli favorita es El Rey León, ¿vale? El Rey León siempre me ha gustado mucho, me parece una auténtica obra de arte. Y luego también, así como segunda, me gusta mucho Aladdin. También, ¿no? Que es Aladdin, también es de, pues, de mi época, de mi infancia, ¿no? Sobre todo, que era más pequeña. Y esos son los que me gustan mucho. También me gustan otras, por ejemplo, por el mensaje que tienen también, ¿no? Como Mulan. Me gusta mucho también algunas nuevas, ¿no? Como puede ser Enredados o Frozen. Pero yo creo que El Rey León está en mi top. Y bueno, me mola también mucho Tarzán, Hércules, La Bella y la Bestia. Bueno, es que la verdad es que hay muy buenas pelis.
pero como mi top one es el Rey León, sin duda, es que el Rey León es impresionante, me encanta el Rey León, no es la única, pero me encanta. Y ya os digo, Aladdin también es como, wow, pasote, está muy bien. Son de esas pelis que tienen un encanto especial, ¿no? Y ya os digo, de las nuevas, ¿vale? Enredados me gusta mucho, me divierte. Y Frozen también me gusta. Hay mucha gente que es bastante hater, ¿no? De Frozen. Y a mí no me parece una mala película y no me parece mal personaje Elsa, ¿no? Porque sobre todo las críticas vienen mucho por Elsa, cosa que no entiendo. Que si es mala, que si es buena, obviamente Elsa es un personaje bueno. Lo que pasa que es una chica, tiene 18 años, es una cría, ¿vale? Que ha estado toda la vida encerrada, recluida, porque es lo que le han pedido sus padres y tiene miedo, ¿no? Es lo que transmite durante toda la película, por mucho que se diga eso de suéltalo, libre soy y tal, let it go. Realmente se pasa toda la película teniendo mucho miedo. De hecho, en Frozen Fever se la nota todavía como un poco temerosa. Ay. Bueno, no voy a hablar así porque tengo mal la voz. ¡Has encontrado la rueda dentada! ¡Hala! Y nosotros buscando por todos los lados, sin éxito. Así que al final la tenía un fantasma, ¿no? ¿Y lo has derrotado? ¡Hala! ¡Gracias, Espaltino! ¡Esta es nuestra rueda dentada! ¡Muy bien! ¡Este es estupendo, Chip! ¡Ya podemos arreglar nuestra máquina! ¡Y que lo digas, Cho! ¡Manos a la obra! ¡Gracias a ti! ¡Pronto volveremos a abrir el taller, Espaltino! ¡El que está en la calle del castillo, ya sabes! ¡Pásate algún día de estos! ¡Nos encantaría que le vinieras! ¡Que no se te olvide, Espaltino! ¡Te estaremos esperando! ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Otra pegatina! Pues bueno, a mí me gusta Elsa. La conclusión, a mí me gusta Elsa. Es una chica confundida, pero ¿quién no hemos estado confundidos en nuestra vida? ¿Quién no ha estado confundido en su vida y ha tenido miedo y ha reaccionado mal? Ana, por ejemplo, es totalmente diferente. Es un personaje pues más infantil, más soñador. Pero es que Elsa tuvo un puntazo, ¿vale? Cuando lo típico, ¿no?, de las pelis de Disney era que los personajes, ¿no?, pues se enamoraban a primera vista y ya se casaban y tal. Cosa que hemos visto en La Cenicienta, cosa que hemos visto en Blancanieves. La sirenita, bueno, a pesar de que les pasen mil cosas por el camino, ¿no? Pero es amor a primera vista. Y en cambio, Elsa me hizo mucha gracia del palo de no te puedes casar. ¿Pero por qué? Es amor verdadero, pero ¿qué carajo vas a saber tú del amor si lo acabas de conocer, ¿sabes? Y es como, te doy mis dieces. O sea, solo por eso te doy mis dieces. Y bueno, Kristoff metiéndose también con Ana por eso, ¿no? Es que es verdad, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo te vas a casar con alguien que conoces desde hace 2 horas? Por favor, estamos locos. Pues eso tiene muchos puntos para mí. Y bueno, el momento suéltalo o libre soy, donde Elsa se suelta la melena. ¡Ay, cuánto erotismo! ¡Adelante, pasa! ¡Bienvenido a nuestro taller! Gracias por ayudarnos antes. Hemos podido arreglar la máquina gracias a tu hazaña. Y hemos vuelto a abrir el taller. ¡Hola, Espaltino! ¿Sabías que aquí fabricamos muebles? ¿Por qué no aprovechas que estás aquí y fabricas alguna cosa? Todo lo que fabriques irá directo a tu casa. Vale, puedes fabricar muebles nuevos en el taller de Chippy Chop. Necesitas materiales para fabricar muebles nuevos, igual que en la tienda de Daisy. Y no olvides llevar algunas monedas también. Puedes colocar en tu casa los muebles que has fabricado. Pues eso. Pero el Rey León lo peta. Lo peta, lo peta. Es lo más de lo más del mundo mundialoso. Y ya está, y no hay más que decir. Pero sí, no sé, me hace gracia pensar cuáles son vuestras pelis favoritas, porque también sois mucho más jóvenes que yo. Aún así, por ejemplo, mis pelis favoritas no son rollo Blancanieves o La Cenicienta y tal. A pesar de que me gustan, ¿no? Las veía de pequeña. Pero no, el Rey León. El Rey León lo peta. Ya está. ¡Oh!
¡Otra pegatina! A ver, ya tengo 14 pegas. Verás unos números mágicos al lado de los mostradores del taller de Chip y Chop y la tienda de Daisy. Si los desbloqueas recibirás nuevas fórmulas. Habla con los personajes encargados de estos establecimientos para entregárselas. Con esta nueva fórmula podrás fabricar la mesa Mickey en el taller de Chip y Chop. También podrás confeccionar el conjunto Chef Mickey en la tienda de Daisy. Registra la fórmula en la lista de materiales y busca los objetos que necesites. ¡Guay! A ver, vamos a ver qué nos hace falta para la siguiente pegatina, ¿vale? Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que se vayan abriendo las cosas, que es lo que nos interesa después de todo. A ver. Ay, ya no me faltan tantas, ¿eh? Desbloquea nuevas formas y crea algo nuevo en la tienda de Daisy o en el taller de Chip y Chop. Ah, bueno, pues en principio aquí ya me vale. Es aquí, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver, mesas. Consulta lista de materiales. Comprueba dónde tal. El tronco, ya lo tengo, me falta la tabla redonda. Vale, eso por un lado. Y vamos a ir a la tienda de Daisy. Porque también vamos a hacer, si podemos, pues el conjunto que nos pide. Gracias, chata, ya sé que mi traje mola. Aquí en la boutique. Hoy te has vestido acorde a tu personalidad. Es un gran ejemplo de lo que se puede conseguir cuando eliges bien qué ponerte. Gracias, chata, pero no vengo por ti. Vengo por esto. Vale, a ver. Conjuntos de Mickey. ¿Qué es este? Episodio 2 también. Vale. Vale. Pues para el episodio 2 supongo que tendremos que volver a ir a adentrarnos ahí, en la zona de los fantasmas. A ver, 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 a ver. Sí, míralo, míralo, míralo. Vale, pues vamos allá. ¡Oh! ¿Pero yo tengo de estas? Sí. Vale, podemos conseguir las cosas para hacer los dos conjuntos. Vale, utilizar el equipo recomendado. Se me está durmiendo una pata. ¡Ay, ay! Las llaves perdidas de Goofy. ¡Chon, chon, chon! ¡Buenas, Espaltino! Me encantaría poder invitarte a un pequeño aperitivo o algo por el estilo, pero el tema es que ahora mismo tengo un problema enorme. He perdido las llaves de casa. Creo que se me han debido caer por un agujero del bolsillo. He tenido que ser mientras paseaba por la zona del castillo. He vuelto sobre mis pasos y he buscado conciencia, pero no he podido encontrarlas por ningún sitio. ¡Canastos! ¿Dónde estarán mis llaves? No puedo entrar en casa hasta que las encuentre. Si no están por el castillo... ¿Crees que tal vez los fantasmas las hayan robado? Seguramente, seguramente, porque son malos, son malos. Son Casper y no se puede esperar nada bueno de ellos. ¡Ah!
Comienza la aventura. No os preocupéis porque ahora estamos en la zona de... del castillo, ¿vale? Pero luego cuando estemos en los mundos y tal, estaremos por exteriores y esas cosas. Que no va a ser así siempre de zonas cerradas, en edificios y tal. Titiri. Vale. Y luego, hablando de cosas de estas de Disney, y la canción, esa canción que decís, esta canción es mi favorita. ¿Cuál es, chavales? ¿Cuál es? Es que me interesan mucho estos temas, ¿no? ¿Cuáles son vuestras pelis favoritas? Yo que sé, vuestras 5 pelis favoritas y vuestra canción favorita. Vuestra canción favorita. A mí hay una, a pesar de que no es mi peli favorita, que es la de Pocahontas, me gusta, pero no es mi peli así predilecta. Tengo que decir que la canción de Colores en el Viento me gusta mucho. Está muy guay. Me gusta sobre todo el mensaje, ¿no? Cuando dice, no importa el color de nuestra piel y todo eso, me parece un bonito mensaje, no sé, está muy bien, siempre me ha gustado, me parece buena canción. Luego está la de Reflejo, de Mulan, que está muy bien. No sé, hay algunas que están muy guays. Obviamente, las bandas sonoras de Aladdin, la de Tarzán es buenísima, yo qué sé, es que hay muy buenas bandas sonoras. Me duele que en los juegos estos que no incluyan, por ejemplo, pues eso, los mundos del Rey León y tal, porque que yo recuerde no estaba en el anterior estaba Aladdin y todo esto, aunque al menos en este tenemos Lilo y Stitch, en plan mundo super chachi guay, aloha, ¿vale? Me encanta, o sea, está super guay, porque me gusta muchísimo la peli de Lilo y Stitch. Hombre, también como pelis de Disney, hay que englobar una que es Disney Pixar, pero es Toy Story, obviamente. Y Toy Story, eso es demasiado para el body, ya lo sabéis. Eso fue el soñar para muchos. El soñar para muchos. Decir, los juguetes que harán. Igual que en mi época, ¿no? Pues todos los que veíamos Jurassic Park y tal, que éramos pequeños, era como todos queríamos ser paleontólogos, ¿sabes? Porque era como, Dios, yo también quiero ir por ahí y ver dinosaurios. Luego la vida no es igual, ¿no? Pero sí, era lo típico. A ver, ¿qué conseguimos? Mira cuántas cosas. Mira, hemos conseguido todas las cosas para hacer los conjuntos. ¡Oh, yeah! Continuar. Finalizar el episodio. No sé, comentadme esas cositas que me interesan. ¡Allá! ¿Has encontrado mis llaves? Toma, chaval. ¡Sí, esas son mis llaves! ¡Oh! Así que las tenía un fantasma. ¡Canastos, Espaltino! Tú no les tienes miedo a los fantasmas, ¿no? Ahora que tengo mis llaves, ya puedo volver a entrar en casa. Menos mal que las has encontrado. Si no, habría tenido que montar una tienda de campaña en el huerto y vivir en ella. Habría sido divertido. Porque claro, tirar la puerta al suelo como que no, ¿verdad? ¿Te apetece pasarte un rato? Bueno, vale. Esta es mi humilde morada, sí, no hay nada como el hogar, oh, qué bonito. Y puedo volver a disfrutar de su interior gracias a ti. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Gracias, colega. Hostia, pues tiene una buena casa, tiene ahí para jugar a los dardos y tal. Mola. Vale, Chachi, ya podemos hacer cosas. Vamos a hacer el conjunto. Venga, va. Hola. ¿Cómo va, nena? Conjuntos. Confeccionar. Sí. Venga, haznos un baile, Daisy. Venga ese baile. Conjunto de Chef Mickey, va a cambiarse ahora.
Mírame, qué bonito estoy, conjunto completo. Y ahora esto tendrá que saltar. ¡Has conseguido una pegatina! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! Completa el episodio 3. Vale. Conjuntos. Complementos. De Mickey. No. ¡Oh! Nah. ¿Y si me pongo este? Mira, ahora sí, conjunto resultón. Bueno, pues nada. Podemos hacer también la mesa, ¿vale? Pero ahora no la voy a hacer. Vamos a tirar a completar el episodio 3, que nos van a dar otra pegatina. Oh, yeah. Dios, ¿cuál será el primer mundo que visitaremos? Tengo muchísima curiosidad. ¿Ya te has enterado? El rey abrirá una cafetería en Villa Castillo, en el edificio tan bonito que tiene el tejado azul, claro, ¿no? Hace años que no le dan ningún uso. Me pregunto por qué no la habrán abierto todavía. No sé, pero el rey en persona está a cargo del asunto, así que la inauguración tendrá que estar al caer. ¡Qué ganas tengo de verla en marcha! La cafetería por aquí, la cafetería por allá, últimamente no se habla de otra cosa. Si abriera una cafetería nueva en el pueblo, sin duda me pasaría a tomar algo. Es decir, ¿tú no irías? Sí, por supuesto, pero más que pasarme a tomar algo en una cafetería, creo que me gustaría mucho más trabajar en ella. La gente va a esos sitios a pasar un rato agradable y relajarse, ¿no? Sería genial poder aportar mi grano de arena para dar vida a un negocio así. Un lugar en el que todos se lo pasasen tan bien que saliesen de allí la mar de felices. Me encantaría poder hacer ese sueño realidad. Suena fantástico, espero que nunca renuncies a ello, a trabajar en una cafetería. En fin, bueno, muchos mataríamos por trabajar en una cafetería, ¿sabes? Que al menos tendríamos trabajo fijo. Bueno. Ya lo sé, que voy guapo. A ver, el caldero mágico del rey. Muy bien, vamos allá. ¿A qué voy? El caldero mágico del rey. ¡Oh, Espaldino! ¡Me alegro de verte otra vez! Puede que ya hayas oído los rumores. Voy a abrir una cafetería en la zona residencial de Villa Castillo. No sé si habrás visto el edificio. ¡Es maravilloso! Por supuesto que es un alivio que el edificio ya esté listo, pero el caldero mágico en el que se preparan las recetas ha desaparecido. El cuándo, el cómo y el dónde siguen siendo incógnitas sin despejar. Tengo la sospecha de que esos escurridizos fantasmas tienen algo que ver en el asunto. Últimamente han estado importunando a mis súbditos. Por suerte, ha llegado a mis oídos que encontrar objetos perdidos es tu especialidad. Tal vez puedas emplear algún tipo de magia o algo por el estilo para derrotar a esos fantasmas. ¿Qué te parece, Espaldino? ¿Aceptas el encargo de dar con el paradero del caldero mágico? ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Maravilloso! ¡Eres una persona digna de mi confianza! ¡Ahora ve a buscar el caldero mágico! Mientras tanto, me seguiré ocupando del resto de los preparativos para la gran inauguración. ¡Mucha suerte, Espaldino! ¡Gracias, señor! ¡Allí voy! ¡Allí voy! ¡Vamos! Nos van a dar una cafetería, lo sabéis, ¿no? Vale, bien. Quería que lo supieseis. Encuentra el caldero mágico del rey. Sí, lo de los hechizos. Vale, eso me interesa mucho. Vale. ¡Wow! Ojo, cuídate. Toma, para ti para siempre. Oye, creo que queda por ahí un fantasma que se me ha escurrido. Viene aquí, tontón. Ay, chochoncillo.
No hay nada por ahí, ¿no? ¡Vamos! Mírame, yo sí que soy un libre soy. Hazme un muñeco de nieve. Vamos juntos a jugar. Vamos allá, va. Allí hay un tesoro. Hay dos tesoros. Uno aquí. Con, bueno, unas cositas, chachis. Toma, toma. A ver. ¡Oh! Un bicho malo ha aparecido. Fantasma jefe. Bueno, bueno, bien, 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 bien. ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Este es el poder de Spaltino, el gamer! ¡Wow! A ver. ¡Uy! ¡Cuántas cositas! ¡Me voy! Vale, ya tenemos ahí el caldero, ¿eh? Finalizar el episodio. ¡Vaya, Spaltino! ¡Ya has vuelto! ¿Y has encontrado el caldero mágico por algún casual? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Es ese! Así que esos fantasmas estaban detrás de esto después de todo. ¡Bien hecho, Spaltino! ¡Tienes toda mi gratitud! Pero, por desgracia, todavía me falta algo. Un elemento vital para abrir la cafetería. Lo que me falta es alguien que dirija la cafetería. Idealmente, debería ser alguien dispuesto a trabajar con mucho tesón sin perder la sonrisa. Spaltino la lleva de serie, la lleva cosida a la cara. Son dos cualidades imprescindibles para que la clientela quede contenta y satisfecha. Por eso quería comentarte algo, Spaltino. Quiero que el dueño de la cafetería seas tú. ¡Oh, oh! ¿Te ha sorprendido? La gente de corazón noble tiene predisposición para ayudar al prójimo. Por lo que estoy seguro de que contigo al mando de la cafetería será un lugar agradable y encantador. ¿Qué opinas? ¿Aceptas esta gran responsabilidad? ¡Claro que sí! ¡Maravilloso, Spaltino! Estoy seguro de que harás un trabajo excelente. Por medio del presente acto, te otorgo el título de propietario que te acredita como dueño de la cafetería. ¡Oh, yeah! Ahora eres oficialmente dueño de la cafetería. Estoy seguro de que estarás a la altura, Spaltino. Disculpen, su majestad, Spaltino. Si no les importa, me encantaría ayudar en la cafetería. Nada me haría más feliz que lograr que los clientes saliesen de allí con una sonrisa en la cara. ¡Oh, oh! Se te nota en la mirada que estás llena de motivación. Siempre he soñado con trabajar en una cafetería. Villacastillo es un lugar en el que los sueños se vuelven realidad. Y es mi deber como rey allanarte el camino en la consecución de tus sueños. Así que Spaltino llevará la dirección de la cafetería y tú serás la encargada. ¿Qué te parece, Spaltino? Ok, visto bueno. ¿De verdad? Cuánto me alegro de haberme armado de valor para preguntarlo. Espero que forjes una sólida amistad con Spaltino. Pasaréis muchas jornadas de trabajo juntos. Estoy seguro de que convertiréis la cafetería en un lugar espléndido en el que la gente pueda relajarse y pasarlo bien. Sí, su majestad, será un placer y todo un privilegio. Por mi parte ya está todo, Spaltino. La cafetería queda en tus manos. ¡Oh, yeah! Bien. Otra nueva pegatina. Oye, pues con la tontería nos falta solo dos.
Dos pegas. Yo creo que vamos a completar esto, ¿eh? Ya tiramos hasta el infinito y más allá, ¿eh? Vale. Yo ya voy ataviado, ¿vale? Para la cafetería, voy de chef. Espero que el primer mundo no sea Alicia en el País de las Maravillas. Espero, me apetece otros, por favor, por favor. ¡Ay, mi cafetería! ¡Qué bonita es de cookie! Ya me podían dar a mí un trabajo así en la vida real. Uno de estos que te ilusione, que te dé ganas de vivir y que la gente esté contenta todo el día con la cafetería o con lo que haga falta. ¡Yupi! Vamos, allá adentro. Lo que no me gusta del juego, y lo digo, son los tiempos de carga, ¿vale? O sea, hay muchísimos tiempos de carga. No son muy extensos, pero es que hay muchísimos. No es como el Lego, por suerte. Pero, no sé. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ya has llegado, Spaltino! Mira lo maravilloso que es este sitio. Tiene incluso un escenario. Nuestros clientes no solo pueden comer y beber, sino que también pueden bailar. Esto ha sido cosa del rey, seguro. ¡Ay, estoy muy emocionada! Dime, ¿has notado algo especial? ¡Tachán! ¿Qué te parece este uniforme? Su majestad me lo ha dado. ¿No es fantástico? Madre mía, estoy que me subo por las paredes. Ya estoy lista para empezar. Y aquí tienes un uniforme para ti. Faltaría más. Estoy segura de que te quedará genial, Spaltino, aunque siendo tú el dueño, puedes decidir si quieres ponértelo o no. Bueno, cuando quieras nos prepararemos para la inauguración, solo tienes que avisarme. Bueno, vamos a ponernos el conjunto, ¿no? Ya que nos lo han dado. Conjunto. Conjuntos completos. ¿Qué es este? Es el de Minnie Mouse. Pues nada. Conjunto completo. Bueno, es un poco, pero bueno. Vamos así, claro, vamos allá. ¿Qué tenemos que hacer, chata? Preparémonos para la gran inauguración. Ya debes enfrentarte a la primera decisión comercial. Tienes que elegir el nombre de la cafetería. Puedes poner el nombre que quieras. A ver lo que se te ocurre. Estoy en ascuas. A ver, ay. Un stylus, necesito un stylus. No hay muchos caracteres, pero hay un nombre. Aquellos que me seguís desde hace años, que siempre pongo a los pueblos y tal, que es Laguna. Siempre. Utilizar este nombre. Y diréis, ¿por qué Laguna? Ahora os lo explico. Oh, se llamará Laguna entonces. Sabía que elegirías un nombre espectacular. Esta cafetería está destinada a convertirse en el lugar favorito de todo el mundo. Ahora sigamos con los preparativos de la cafetería. En primer lugar, debemos preparar lo que vamos a servir a nuestros clientes. Avísame cuando estés listo para empezar. Estoy listísimo. Estoy súper listo. Estoy expectante. Vamos allá. Pues empecemos entonces. Para cocinar necesitarás ingrediente y no te olvides de las monedas. La primera vez que prepares algo necesitarás abonar el coste de la fórmula. Decidir qué cocinar y cómo decorar la cafetería será tarea tuya. Cada vez que elabores una receta, los empleados la servirán a los clientes. Bueno, pues ya podemos preparar comidita rica. Ñam, 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 ñam. Preparar comida. Pues bebidas, ¿vale? Podemos preparar el cafecino espumoso. Elaborar. Vamos a ver, vamos a ver. Jo, qué rápido, ¿no? Pues ala. Ya está. ¡Madre!
¡Madre mía! ¡Qué pinta tienes! Estoy segura de que harás las delicias de nuestros clientes. Ah, por cierto, Carlina se ha pasado antes y trayó un mensaje del castillo. El consejero se pasará por aquí para ver cómo nos va. Parece que estaba deseando que se abriera la cafetería. ¿Por qué no le invitamos a que sea nuestro primer cliente? Lo recibiremos con la mejor de nuestras sonrisas. Míralo, aquí llega. ¡Hola, Espaldino! ¿Cómo transcurre todo? ¿Abriréis pronto? Todo el pueblo está deseando que llegue la gran inauguración, incluso su majestad. Por lo pronto estoy tan entusiasmado con este proyecto que le he pedido permiso a su majestad para ausentarme y venir a veros. ¿Qué tipo de cafetería tenéis en mente? Estoy deseando ver vuestras propuestas en marcha. Pues de momento solo podemos hacer café, tío. Café. A ver. A ver si le gusta. ¡Oh, delicioso! ¡Mmm, qué rico! ¡Nom, nom, 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 nom! Ajá. ¿Y qué? ¿Ya está? Pues muy bien. ¿Me ha dejado sus dineros? Esta es la manera de conseguir money, que es lo que nos interesa a todos. ¡Money rico! Gracias por esa exquisitez, menudo manjar. Pronto contaréis con un buen número de clientes, estoy seguro. Este será su lugar favorito. Es un honor para mí ser vuestro primer cliente, te lo aseguro, Espaldino. Si os esforzáis mucho, estoy seguro de que esta cafetería se convertiría en un lugar de lo más animado. Gracias. Ay, qué guay. Mira a los otros bailando ahí detrás. ¿No te parece maravilloso, Espaldino? Al consejero le ha encantado. Dice que tener su aprobación es garantía de éxito. Es como tener un amuleto de la buena suerte. Vamos, que la cafetería va a triunfar seguro. Ahora recojamos las monedas que nos ha dado el consejero. Trabajar en la cafetería es la mejor manera de obtener monedas. Poco a poco los empleados venderán las consumiciones que prepares. Cuando se agote alguna cosa, trata de reponerla. Muy bien. Dejarás de obtener monedas si se agotan las porciones del menú, así que tendrás que asegurarte de que esta cafetería esté bien abastecida. Habla con la encargada para abrir el menú de la cafetería y selecciona recoger monedas. Muy bien. Recoge moneda. Uy, uy, uy. Ha recaudado 30 monedas. La sonrisa de nuestros clientes no tiene precio. Debemos añadir más variedad al menú. Así seguro que empiezan a venir aún más clientes. Ya sabes, si aumenta la clientela, la recaudación también. Convirtamos esta cafetería en un sitio que atraiga la mayor cantidad de gente posible. Haré todo lo que esté en mis manos, por supuesto. Pues oye, Espaldino, la cafetería ya está lista. La pregunta es, ¿lo estás tú? Esto es muy emocionante. Ya estamos oficialmente abiertos al público. ¡Oh, yeah! Locura, locura, locura total. Parecía que nunca iban a conseguir abrir esta cafetería, pero el proceso se aceleró en cuanto encontraron un dueño. ¡Hala, en serio! Entonces tenemos que entrar. Estoy deseando ver qué tipo de sitio es. Yo también. Por favor, pasad, pasad. A ver si podemos hacer algo más. Por fin hemos abierto, incluso tenemos clientes. Presiento que de aquí en adelante la clientela no hará más que ir en aumento. Ampliar el menú, cambiar la decoración interior, encargarse de todo eso es parte del trabajo de ser dueño de un local de hostelería. Avísame cuando quieras hacer algo en la cafetería. Esforcémonos al máximo, Espaldino. Esta cafetería será el sitio más concurrido de toda Villa Castillo. Pues nada. ¿Qué narices tenemos que hacer para completar lo de la cafetería? A ver. Rellena el medidor de fiesta que está en la cafetería y celebra tu primera fiesta. Pues aquí no hay fiesta que valga, ¿sabes? Aquí no hay nada. Mensaje de la encargada. Empecemos a cocinar para nuestros clientes. ¿Podrías preparar un aperitivo, una bebida y un dulce de tema sencillo? Oye,
Oye, tengo una idea. ¿Por qué no añadimos comida al menú? Ahora mismo solo tenemos bebidas. Queda un poco triste. Si añadimos dulce y algún plato ligero, tendremos un poco de todo. Seguro que esta combinación hará que los clientes estén aún más contentos. Pues nada, vamos a ver si podemos terminar esto y conseguir esta pegatina. Nos faltará una. A ver... A ver, aperitivos. Muy bien. Muy bien. Estamos ahora gofres con nata. Esto tiene que estar... ¡Oh, qué cosas más ricas estoy vendiendo! Petición completada. Ahora se mostrará el menú de peticiones. A ver... ¿Y ahora qué? ¡Lo hemos conseguido, Spaltino! ¡Hemos cumplido una petición de la cafetería! Queda claro que el rey sabía lo que hacía cuando te eligió a ti. Tú sigue dando curso a las peticiones de la cafetería, ¿vale? Son una buena manera de hacer que este sitio alcance su máximo potencial. Gracias, chata. Tus ánimos me llevan al cielo, al paraíso. ¿Y ahora qué? Estoy otro rato. ¿Y ahora qué? Ah, pues lo que quieras, nena, lo que quieras. Mensaje a la encargada. La ropa que llevan los empleados es esencial para darle vida a la cafetería. ¿Podrías cambiar algo de mi conjunto, del de los bailarines o el de los camareros? Hombre, pues sí, por poder. Puedes elegir los conjuntos para la encargada. Los camareros y los bailarines son uniformes del personal. Todo el personal podrá llevar el mismo uniforme aunque solo tengas un conjunto. Personaliza a tus empleados. Puedes incluso cambiar el sexo de los camareros y bailarines o elegir personajes mis si así lo prefieres. Oh, ya. Yeah. No sé esto de la fiesta, ¿eh? No sé yo esto de la fiestuki. Que no se rellena nada. Personal, uniformes del personal. No, espérate, uniformes de todo el personal. Me gusta este. Ay. Petición completada. Qué bien. ¡Estupendo! El tema asociado a las prendas de los uniformes puede dar el aspecto totalmente distinto al local y nosotros estaremos encantados de llevar lo que tú elijas. Buena suerte con la próxima petición de la cafetería. ¡Chata! ¿Pero qué tengo que hacer yo más en la vida para que suban la fiesta esta? Desgracia. Mira esto bailando. ¡Es increíble! Lo sé. Sé que soy increíble. A ver. Peticiones de la cafetería. Mensaje de la encargada. Los clientes se lo pasarán mejor si decoramos un poco la cafetería. ¿Podrías cambiar la decoración y poner el papel pintado y el suelo del tema Mickey? Hombre, pues sí, por poder lo puedo intentar. Decorar. Muy bien. Podríamos hacer quizás la mesa... Vamos a hacer la mesa esa de Chippy Chop. A ver, vamos allá. ¿Os acordáis que no la había hecho? Vamos a hacerla. Vamos a dejar la cafetería bien. No sé esto cuando sube la fiesta. No sé si tendré que pasar por caja a recoger mis dineros. Tampoco me quiero extender más, que llevo casi 50 minutos. A ver... Chippy Chop. Míralos.
¿Qué ropa más mona? Es que soy monísima, soy monísima. A ver, tipo de mueble, mesas. Y teníamos que hacer esta, fabricar. Así ya lo ponemos todo con estética de Mickey y ya va todo en consonancia, ¿no? Vale, adiós, chatos. Oh, está pasando el camión de la basura. ¿Por qué? Vale, va. Eso que oís al fondo es el camión de la basura. Que está haciendo ruido. A ver... Vamos a la cafetería y cambiamos el tema y completamos otra de las peticiones. ¿Cuánta exigencia en la cafetería, eh? ¡Och! ¡Och, och, och! ¡Hola! Pues mira, vamos a decorar esto. ¿Qué te parece, chata? Tema. El tema va a ser Mickey. ¡Petición completada! Gracias, nena. Ahora la cafetería sin duda tiene un toque más mono. En cuanto a los muebles, también tienen mucho estilo entre los que elegir. Prueba todo tipo de estilos diferentes hasta dar con el que más te guste. Hay que seguir ocupándose de las peticiones de la cafetería. Tenemos que completar el mayor número de clientes posible. ¡Oh! Bueno, dame pelas, ¿vale? Dame pelas, que es lo que quiero yo que me des. Dineros. A ver... ¡Wow! Pero no sé cómo sube la fiesta, ¿eh? Se ha agotado las bebidas. Hay que hacer más bebidas. Tema... Tipo de comida... Bebidas... Elaborar... Vale. Peticiones de la cafetería. Una comida muy Mickey. ¿Podrías preparar un aperitivo, una bebida, un dulce de tema Mickey? Estás muy, muy de pedir, ¿eh? Si los muebles, el menú y los uniformes del personal de tu cafetería son del mismo tema, conseguirás puntos de tema. Empieza colocando pared y suelo y luego podrás consultar qué objetos te darán puntos de tema. Dependiendo del número de puntos de temas que hayas conseguido, podrás invitar a diferentes personajes Disney a tu cafetería. Toca comida, decorar o personal para comprobar los puntos de tema que tienes. Mola. Se me está acabando ya hasta la tarjeta. Comida. Puntos de tema. Me faltan muchas cosas, pero bueno. Ah, pero no tengo. Consultar la lista de materiales. Mira, este sí lo tengo. Elaborar. Y... Me falta uno. ¿Qué es esto de aquí? Huerto de Goofy y Plaza del Castillo. Me falta lo de Huerto de Goofy. Ah, mira. Ah, me está subiendo la fiesta. Ahora sí. Maldito. ¡Maldito! Lo hemos conseguido, Espaltino. Hemos preparado un plato nuevo que además pertenece a un tema que antes no teníamos en la carta. Servir consumiciones relacionadas con un tema específico puede ser muy divertido. Además, a los clientes siempre les gusta tener mayor variedad a la hora de elegir. Suerte con la siguiente petición, Espaltino. ¡Madre de Dios bendito! Cuando rellenes el medidor de fiesta que hay en la pantalla táctil, podrás celebrar una fiesta e invitar a diferentes personajes Disney. El medidor de fiesta sube cada vez que un cliente pide una consumición. Cumplir peticiones hace que el medidor de fiesta suba como la espuma. Intenta cumplir todas las que te sea posible. Solo tienes que completar una más para que se llene por completo.
he hecho un montón de peticiones y has pasado de mi cara, y lo sabes, tía. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Habrá que cumplir más peticiones, nos queda una pegatina más, además de la que vamos a conseguir otra más, y ya supongo que iremos a un mundo. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que será más corto, lo prometo, ¿vale? Así que nada, quería terminar con esta parte que es la inicial, y así ya nos metemos en los mundos. Bye bye, Espartanos.